Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. How's everyone doing? Hello. Okay. All right, very good. So check your connections, revisen sus conexiones, revisen su internet. Les recomiendo si están usando la aplicación en sus teléfonos, siempre traten de eliminar aplicaciones que no están usando en el momento, ¿verdad? Traten de eliminar cualquier cosa que no van a usar para ampliar el bandwidth, de la velocidad de su internet. Okay, very good. So, ¿quién hizo la práctica del dinero? Sumando y con el dinero y las monedas y los dólares. ¿Quién hizo ese ejercicio? I. Okay, all right, very good. I do. Okay, very good. La mayoría lo hizo. Okay. Very good. So let's do a little review. And this is very simple, nothing big, but let's see, maybe we can do a review. Okay. Let me do something here. Now we're speaking about money. So how do you say this number? How do you say this number? $30.55. Okay. ¿Se pueden poner en mute? Si escuchan que hay mucho sonido a su alrededor, pónganse en mute. Y cuando quieran responder, pueden abrir el micrófono. Okay. So, alguien dijo $30.55. $30.55. Yeah? Very good. Very good. Excellent. Good job. So let's say a big number. Maybe you have to pay for something. Maybe you bought a TV. And how much did the TV cost? Bueno, las promociones que ponen en el TV. Yeah? Las promociones de Curaçao. How much is this TV? $299.95. Very good. Okay. $299.95. So let me see. $299. So it's important that you put this dollars, right? Y el puntito dijimos que and then 99 cents. Okay. Okay, and remember to say cents. So you have to pronounce dollars and cents. And you have to use el puntito and. Okay? So let's do another practice. Something big. Maybe you bought a computer or a very expensive computer. ¿Cuánto costó la computer? $1,199. Mm-hmm. And 2010. Yes, very good, very good. So let me put some numbers here, and then I'll call on some people. We're going to. Let's see. Maybe we can. Somebody can help me. Let's do these. ¿Quién quiere ir? Levanten la mano. Let me see. Okay, Graciela.
Maybe you can. Okay, go. 45. $45.95. Okay, very good. And next. ¿Quién más levantó la mano? Next. ¿Quién más? $100. Okay, go. $152.88. Very good, very good. Okay. Next, Patricia. $10.99. Okay. Very good. ¿Quién más, José? $20.75. Okay, very good. Okay. Very easy. $3. ¿Qué pasa si no hay centavos? $3. Dollars. Si no hay centavos, entonces solo es just dollars. Okay. Very good. All right. Excellent. Good job. Okay, so this is something that we did. An exercise, right? Este no está en la plataforma, pero yo lo me gusta enseñarlo para que ustedes noten la diferencia. Números y dinero. Now, one more. ¿Qué pasa si tengo a number? This is only a number. And this is money. How do you say it? $1,950. Yes, very good. So this is number one. It's only numbers, right? Ese puede, es solo una cantidad. Puede ser cualquier cosa. Mm-hmm. Okay. Y puede ser gente. Puede ser sillas, carros. $1,950. Okay. Now. How do you say it with money? Talking about money? ¿Cómo se dice? With money. $1,950. Yes, very good. $1,950. Okay, so very good. So remember the difference, right? Una es dinero, la otra es cantidad. Okay, very good. Questions for this section? No. No. Okay, let me see. I want to... Quiero sacar una foto que tengo de exercise that we have. Let me see if I have it here. Aquí está. Okay, let me open this picture so that you can see. Okay. Okay, do you remember the exercise that we did? We were talking about this, that. No se ve la imagen. Sí, ya va a salir, permite. Okay, thank you. Okay. Do you remember the exercise that we were doing? We were talking about this. That, these, those. Okay, so a singular. What are the singular ones? We use here. These and that. Correct. We use this. This and that. And that. This is the singular, right? Singular. Now, ¿cuál es la diferencia? What is the important thing? Cuando uso this, cuando uso that. And the other is this is para cerca es singular y that es para lejos. Okay. Es singular. Yes, 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 correct. So yes, ese es prácticamente la idea. This is when I have it in my possession. I have something in my possession. For example, this is my cell phone.
The cell phone is in my possession. Okay. The next one is that. Cuando está lejos de mí. That is my cell phone. Okay. Very good. The next one is plural. Which ones do I use? These. These and those. And those. Those. Okay. Cuando está cerca de mí, ¿cuál uso? These. Cuando está lejos, those. Those. Now, remember something. Si se puede mantener en mute, por favor. Si no están hablando, pero cuando quieran hablar, con gusto, abran el micrófono. Okay. So remember, something very important here is the use of the verb to be. Okay, for example, singular, I use is. Plural, I use are. Very important. Very important. Okay. This is my cell phone. These are my pencils. Okay. Now, also something very important, when you use plural, en algunos casos le ponemos una S al final. For example, pencil, one. Pencils, plural. Okay? One more time. Pencil, pencils. Le pongo una S al final. Mm-hmm. Pencils, pencils. Okay, Patricia, you have a question? Mi pregunta es, estaba haciendo los ejercicios usando el that, el this. Bueno, la situación es de que el objeto estaba lejos y entonces yo usé el that, that's, porque era con apóstrofe, era contracción. Usé el that's, pero estaba malo, era it's. ¿Por qué? Bueno, y estaba lejos el objeto. Si está lejos el objeto, sería that. Estás hablando del singular, del grupo singular. Sí, era singular. Correcto. Entonces, si está cerca, está en mi posesión o cerca, this. This is my pencil. Si está lejos, entonces... Estaba lejos. Ajá. Estaba en el ejercicio, aparecía el objeto lejos y la manita señalándolo. Y entonces yo puse that, pero era it, porque ahí salió la carita feliz. Entonces yo dije que no sé cuál ejercicio me estás hablando. Tendría que verlo. No sé exactamente cuál ejercicio. Pero entiende el concepto, ¿verdad? This es para cerca. Y that cuando me estoy refiriendo a algo que está lejos. Okay. Now, no tiene que ser tan lejos. No, puede ser simplemente que está... un metro de distancia. Simplemente yo le digo, hey, that is my book. Okay. Very good. All right. So, based on this, we're going to do an exercise. Okay. So, today vamos a hacer tres cosas. Vamos a hacer this and that, these and those. Practice with this. Ese va a ser el primero, speaking. El segundo speaking va a ser el verb to be. El segundo speaking va a ser las preposiciones. Vamos a usar preposiciones in, on, under, behind. Ok, ya vamos a ver esas. Tal vez algunos ya vieron el video. Y después vamos a ver WH questions with the verb to be. Ok, so let's go do the first exercise now. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a hacer? Quiero que ustedes busquen... ¿Qué es lo que tienen en su cartera o en su bolsón, en alguna bolsa que usan? Por ejemplo, yo tengo un bolsón. ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Y yo le voy a mostrar al compañero. Okay, for example, here is my wallet, right? Yesterday I was showing you my wallet. Aquí está mi wallet, okay? So I go and I say, this is my Dewey. This is my Dewey, okay? Permítame. Okay, this is my Dewey. I show you, okay, this is my wallet, okay? This is my, no tengo tarjeta de crédito, pero
These are my credit cards. These are my credit cards. Okay? Now, what happens if it's far away? If it's far away, I say, that is my wallet. Si la tengo lejos. That is my wallet. Those are my credit cards. Okay? So, ¿qué es lo que pueden usar su cartera? Pueden usar, tal vez tienen something like this. This is my wife's. Entonces, pueden ver. She has a lot of things there. Okay? This is my wife's. Maybe you can show us what do you have in your bag. Or maybe, sorry, maybe you have a book bag. Okay? No lo he usado porque no ha salido, right? But maybe if I open it, I can show you what I have, right? This is my pencil. This is my notebook. Okay? So we're going to do what's in your bag. ¿Qué es lo que tienes en tu bolsón o en tu bolsa? What's in your bag, okay? So we're going to do that dynamic. So prepare to speak, okay? Si pueden prender la cámara, prendanla, por favor, solo para esta dinámica, por favor, para que se pueda ver qué nos está mostrando. All right, let's go to groups. Okay, let's go to groups now. Brian, si puede ir al grupo, por favor. This is my pen. That is my pen. And these are my notebooks, and those are my notebooks. That's it. Can you hear me? Sí. Por favor. Yeah. This is my wallet. ¿Cómo se dice tarjeta de crédito? Credit card. Credit. And these are my notebooks. That is my marker, and those are my markers. Okay. Hola, hola. Buenas. Hola, teacher. ¿Ah? Quería molestarlo. ¿Cuál? ¿Me podría repetir cuál era la pregunta, por favor? La dinámica. Sí. La dinámica que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a usar this, that, these, and those. So I want you to show me
What do you have in your bag? O lo que tienes ahí alrededor tuyo. For example, this is my watch. This is my watch. Okay. Si tengo dos lápices, entonces these are my pencils. Y así tú vas a mostrar lo que tú tienes alrededor. Using this and that. These and those. Okay, sería what do you have in my bag? Esa es la pregunta, pero lo que tú vas a exponer es el uso de that, this, these and those. Ah, listo, gracias. Dale, okay. Go. Tú vas primero, dale. Comenzamos. Ajá. Listo. This as a ruler. Okay. Es tuya, entonces puedes decir, this is my ruler. This is my ruler. Okay, very good. Thank you. What else do you have? Okay. That is my pens. That is my pens. Okay. Ajá, that solamente que si estás hablando de más de una, ¿cuál es el uso adecuado? No es that. Ah, oh, ok. Sería, no sería plural. Oh, ok. These are my pens. These are my pens. No. Ok. This and that. Ok. Let me explain. Ok. Let me see. Quiero ver si puedo compartir aquí mi pantalla contigo, ¿ok? ¿Tú ya viste el video en la plataforma sobre esta lección? Sí, ya lo vi. Ya lo viste, el comparativo. This, that, ¿ok? Correcto. Ok, very good. Now, si tú en ese caso tú tienes dos plumas, plural, ¿ok? Entonces, tienes que usar these and those. Como tú las tienes en tu posesión, ¿cuál vas a usar? These. Very good. These. Uh-huh. Correct. Y si estarían lejos de ti, ¿cuál usarías? That. No, están lejos de ti, son plurales. Ah, plurales. Tendría que ser those. Those, ahí está. Ese es el error que estás cometiendo. Ok. Very good. So, if you want, okay, que pase Beatriz. And then you can go. Okay. This is my pen. Okay. Okay. ¿Solo eso tiene? No. ¿Qué más? Ahora sería... Acá, si están lejos, ajá. Serían those. Those, very good. Those are, sería? Yes, are, a verb to be, plural, yes. Those are my those pens. Are my pen, okay. Ahora, tengo... cuaderno, entonces sería this is my notebook. Y si está lejos, entonces sería that. Correct. That is my notebook. Yes. Correct. Okay. Y con un celular. Okay. Igual, this is my cell phone. Uh-huh. Y si está lejos, that is my cell phone. That. Very good. Very good. También, those are my clothes. Yeah. Those are my shoes. those are my books.
como señalando, ¿verdad? Porque no los puedo tocar, traer, ¿verdad? Sí. También podría ser, that is my CD player. Porque lo tengo lejos, ¿verdad? Ajá. Also, that is my TV. Yo aquí no tengo nada más cerca. Ya nos acabaron las cosas. Ya nos acabaron las cosas, sí. Si no, lo hacemos siempre con el lápiz. Ajá, con el objeto que tengamos en la mano ahí. This is my pencil. That is my pencil. Those are my pencil. Y se me olvidó ponerlo. No. Oh, es para lejos. And this es para cerca. Solo que en plural. Teacher, ¿sí? Acá. Sí, estoy aquí. Estoy en lo correcto. ¿Cuál es? Es en this, en plural, es para objeto cerca. Sí, this. En those, es para objetos those que están en plural y objetos que están lejos. Correcto, correcto. That's correcto. Okay, we're going to go back now. Vamos a regresar and then we're going to continue. Okay? Okay. Pero ya entendieron, ¿verdad? El uso. So it's just practice. Lo que pueden hacer, en lo que están en su casa. Empiecen a apuntar a ciertas cosas. This, that. Okay? Yeah. Okay, very good. So you practice a little bit, right? Excellent. So you can continue to practice this. Este es bien fundamental. Cuando tú quieres mostrarle a alguien, imagínate tú vas a una tienda y tú quieres preguntarle a una persona, ¿cuánto cuesta eso? How much are those pants? Okay, very good. All right, so ya practicamos this, that, these, and those. Okay, you can continue practice. Les mandé por WhatsApp una lista de ejercicios que pueden hacer de gramática en eso. No en la plataforma de inglés corporativo, sino que simplemente es una página gratis en línea. You can practice. Okay. All right, let's go now to the next exercise. The next exercise that we're doing, we're going to do yes or no questions and questions with WH. Okay? So, yes or no questions. Yes or no questions, dijimos ayer, que comienzan con el verb to be. Okay? So, for example, are you a student? Are you a student? Is he your brother? Is he your brother? Okay. I am starting with the verb to be. Now, lo que voy a usar es are or is. Okay. Now, ¿qué determina cuál uso? A ver si se acuerdan. ¿Es singular o es plural? Sí. Is es singular. Subject. Or es plural. Exacto, el subject. Exacto. El subject okay, determina. Exacto. El subject determina. All right, very good. So, for example, in this sentence here, llenen la oración. No sé, ¿se pueden ver ahí el cuadrito? ¿Cómo llenaría esta oración para que sea una pregunta con el verb to be? Are they yes, very good. Are they your classmates? Okay, very good.
Next one. Are we going to the movies? Correct. Are we going to the movies? Okay, number three. Is your boyfriend? Yes, very good. Okay, next. We are having class today. We have to use are because we is plural, so we have to use are. Okay. Is she from Colombia? From Colombia. Okay. And then the last one. Are they for us? For use? Okay. Very good, very good. Okay, so lo que van a hacer ustedes en grupos es tratar de darme unas oraciones en ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner este cuadro, lo voy a recortar, se lo voy a poner en WhatsApp, okay? So that you can do this exercise. Okay? Este va a ser el primero. Todavía no terminamos. Este va a ser el primero. Y lo vamos a ir practicando. The next one, let me go back. The next questions is the questions with WH. Okay? ¿Quién se acuerda algunas de las palabras WH que usamos? Why? What? 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 How? Where? When? With? Where? Okay, perfect, perfect. So, yeah, in this question, ahí simplemente qué información quieren ustedes buscar, ¿verdad? What is qué? When? When? Cuando? Where? Donde? Why? Por qué? Etc. How? From? Okay. Very good. All right. So, a example of how I use this. If you see here, yo tengo la pregunta, la palabra WH, y después inmediatamente viene el verb to be. What is your name? Where are you from? What is your name? Where are you from? Okay, so let's see. Maybe you can help me here. ¿Cómo me pueden hacer una pregunta con WH? What is your number? What is your name? Very good. What is your number? Another one, this one with R. Where are you from? Where are you live? Where are you live? No, where are you from? Where are you from? Very good. Okay, next. When is your birthday? When is your birthday? Okay. Very good. Yeah, very good. Cualquiera de esas. What about another one with R? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Yeah. Okay. Good, good, good. Next. What is your favorite food? What is your favorite food? Okay, very good. Next. How are you? Okay. How are you today? Okay, excellent. So, lo que van a hacer es llenar este cuadro. Bueno, no llenar el cuadro porque ya lo llenamos, pero van a hacer practice, okay? You're going to do 5 sentences with practice. Okay, very good. So, le voy a pegar este cuadrito. Let's go to groups. And in WhatsApp there, you can see the examples. Si no necesitan los ejemplos, pues mejor todavía. All right, so let's go to groups. The same groups that we had, okay?
Ok, pueden ir a los grupos, Beatriz, Claribel, go to the groups. A practicar, pueden ser las mismas, o hacer una oración, por ejemplo, usted hace la 1. Ajá, dijo de que podíamos hacerlas. Ah, ok, hay que hacerlas. Ah, digamos, what is your name? The first. The second, when are you... Si quieren, para no brincar de yes or no questions to WH question, empiecen primero con yes or no questions. Okay? Okay. Y después brincan a la WH. Okay. Okay. Are you sad? Yes or no? Okay. No es necesario responder las preguntas, ya que solo estamos practicando la estructura. No. Creo que es de decirla y explicar la interrogante, ¿va? ¿Qué es lo que hicimos? No, no tienen que responder la pregunta. No es de responder, sino que solo practicar la estructura. Ok. Are you sad? ¿No las hizo? ¿Sí podemos hacerla así o si no? Lo que pueden hacer es que empezar primero con yes or no questions. Hay 5, pueden hacer 5 ejemplos cada uno y después brincan a las WH questions. Okay. Ok, entonces empezamos por las WH questions. Empiece con yes or no, porque son más fácil y después brincan a WH. No tienen que responder si Agren, por ejemplo, está usando la estructura, pone una pregunta, no tienen que preguntar, responder los demás. Sí. Solo hacer las questions. Solo practicar la estructura. For example, sí. Yes or no questions with, you can use verb to be. Are they your teachers? The next. Flor. Are you sad? Are you sleepy? Are we walkers? Esa sería la primera. Student. La do sería, is she a doctor? Three, is your backpack? Number four. Are you pencil? Are you what? Are you pencil? Pencil, lápiz. That's correct. No, that's not correct. Porque tú quieres preguntar si es de él, este lápiz. Sí, los lapiceros son de él. Are these your pens? Hay que poner el this. Sí. Con la yes o no question, también. Hay que usar el this. Podemos usar el this, el that, y todo. Sí. Are these your pens? Are these your pencils? Digo, en el caso del backpack, entonces, this, is this your backpack? Yes, that's correct. Is she from San Salvador? Is she from San Salvador? Correct. Okay, entonces practiquen un poquito más las yes or no questions y después pasan a WH questions. Teacher, una consulta más. El this, el dos, esos solo cuando son objetos, porque digamos, cuando estamos diciendo is she a doctor? Is she a doctor? Correct. This and those se llaman demostrativos. Es para demostrar algún objeto. Correcto. Ah, ok. Entonces eso es con objetos. Gracias.
Why are we here? We? Why we here? Why ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Mm-hmm. Correct, yes. Mm-hmm. For where? Where? Podría ser where? Where are you? Where are you? Where are your parents? Yeah. Where are your parents? Mm-hmm. Where are your parents? Mm-hmm. Where are your parents? Where are your parents? When? For, yeah? Sí. Yes. When? Para when? Mm-hmm. When is your name? No, no, esa no. ya la tenemos. When? When is your birthday? En el ejemplo que di. When? ¿Cuál es tu color favorito? No. When is your... No, porque ahí sería what is your ajá. Favorite color. Your... Sí. Ajá. Esa podríamos poner para. Para what? What is your favorite what is color? Your favorite color. No están en los ejemplos, ¿verdad? No. El when. El... Okay. When es. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When is your. Podría ser when is your class. Okay. Uh-huh. When is your class? When is your class? When is your class? When is your class? Okay. Which are your friends? Which are your friends? Okay, very good. ¿Pudieron hacer algunas questions? Sí. WH? Sí. Give me some examples. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? Okay. ¿Qué más? Que lo diga ella ahora. Sería where are birthplace? Where is this place? ¿Dónde está este lugar? Uh-huh. Mm-hmm. Okay, where is this place? Okay, very good. Where are your favorite foods? Mm-hmm. What is your favorite food? What is your favorite foods? Yes, very good. Where is? Okay, very good. Hola. ¿Pudieron hacer algunas with WH questions? Porque no sé. Sí. Creo que casi no sé. La compañera tiene mucha interferencia. Ah, okay. No se puede escuchar muy bien. Okay. For example, questions. What is your number? What is your email? What is your email? When are you going to class? When are you going to class? What time is the class? Okay. What time is?
Yeah, what time is the class? Okay, ¿pudiste hacer algunos ejemplos tú? With WH? Sí. Okay, go. Let me hear it. What are your favorite color? Uh-huh. Where are your address? Okay. Es igual a where are you from? No, ¿verdad? No, allí como estás preguntando por una dirección, entonces tienes que usar uh-huh. is. What is your address? What is. Sería what is uh-huh. your address. Uh-huh. What is your name? Okay, what is your name? How much is that? How much is that? Yes, very good. Mm-hmm. Who are tomorrow? Who? Sería quién? Tomorrow, hoy. ¿Quién va mañana? ¿Eso es lo que quiere decir? No. What is your favorite food? Okay, what is your favorite food? Very good. What is your number cell phone? What is your... Okay, very good, very good. So, esta es la segunda práctica, ya finalizamos la segunda práctica, que era el uso de yes or no questions and WH questions, okay? WH questions y yes or no questions es algo que siempre lo van a ver en la parte comunicativa. Cuando tú quieres hablar con alguien, o conocer una persona, hablar con alguien, introducirte a alguien, siempre la conversación va 50% preguntas, 50% respuestas. 50-50. Entonces no es suficiente solamente poder decir, sino también preguntar. Okay? So las dos cosas van juntas. Okay. The next exercise. Este es lo que quería hacer con ustedes. Es una introducción, no sé si algunos ya vieron el video de las preposiciones. El video de las preposiciones, in, on. Yes. Okay. Very good. So, si no lo han visto, pues está ahí para tarea. Okay, now, if you look here, look at the camera. Let me see. Voy a buscar una cajita aquí. Si tienen una bolsita o una cajita, este ejercicio es perfecto. All right, very good. So, I have a little box here. Si tienen una bolsita, una cajita, les va a ayudar para este ejercicio. Okay, so, lo que vamos a hacer aquí. Okay, very good. Get the box. Get the box. Now, you can get whatever you want. For example, you can get the pen. Pueden agarrar una llave, something, another object, okay? You can get even, if you have, for example, a quarter. Tengo una quarter. Okay, very good. So, where is the quarter? The quarter is in front of the box. En frente de la caja. In front of the box. Okay? The quarter is in front of the box. Okay? Now, if I put it behind here, the quarter is behind the box. Behind the box. Okay. Now, si tengo la quarter y la pongo dentro, the quarter is inside the box. Inside. Okay. If I get the quarter and I put it here, the quarter is under the box. Under the box. Okay. If I put the quarter here,
the quarter is next to the box. Next to the box. To the box. Okay. Bien. Aquí está la tapita. The quarter is on top. Encima de, on top of the box. Okay. So, one more time. Let's repeat. Okay. The quarter is in front of the box. Quarter in the front of the box. Okay. The quarter is in front of the box. Okay. In the front. The quarter is behind the box. The quarter behind. The quarter is next to the box. The quarter is next on the box. The quarter is inside the box. Inside the box. The quarter is under the box. The quarter is under the box. All right, very good. So, tenemos 5 minutos, okay? So, vamos a ir rapidito, 5 minutos, y quiero que tomen un tiempo para mostrar, hacer esa presentación con sus compañeros. All right? 5 minutes. Let's go. Vayan a los grupos, por favor. No me sale la invitación. Ok, la voy a poner a otro grupo, ok, solo para que se incorpore. Ok. Claribel, ¿ya revisó si tiene la invitación? ¿Ya la aceptó? This quarter is the atrás, ¿cómo era? ¿Cómo atrás? Behind on the box. Yes, very good. Okay. Carlos. Okay. And this is dollar in front on the top. This dollar. No, no le vemos la cajita. Levántalo un poquito más. Ok. Ahí sí. Ok. This dollar in front on the box. Yes. Sí. Ok. No sé si nos puede ayudar porque se nos olvidó cómo se pronuncia encima. Encima, on top. On top. Ajá. Cuando está, que algo está recostando encima, como por ejemplo, my computer is on top of the table. Ahorita está descansando encima.
on top. Entonces okay. Sería the core in a top of the box. Pero no tienen una cajita, me están enseñando algo. Mira, por ejemplo, the pen is in front on the box. Yes. The pen is behind on the box. Mm-hmm. The pen is in the on the next. Mm-hmm. Next to. Next to on the box. Next to. Mm-hmm. And the another one, I don't remember. On top. On top. Yeah. Yes. Y abajo? You remember? ¿Cómo se dice abajo? Abajo. Under the box. Under. 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 Okay. The pen is in front on the box. The pen is behind on the box. The pen is next to the box. Correct. The pen on is under that. Mm-hmm. Mm-hmm. On the, I don't remember this word. On top. On top. On top. And under. 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 All right. So, it's under on the back. El video, puede repasar el vocabulario allí en con el video. Okay. Bye. En la plataforma. Okay. Thank okay. you. Okay, very good. So, ya vamos a regresar y ya vamos a concluir, okay? Okay. Okay, very good. We finished, right? So, hicimos el ejercicio de las preposiciones. Pueden ver el video en la plataforma, no me recuerdo cuál es, 2. algo, que está ese ejercicio de las preposiciones. Okay. Les voy a mandar un video que no tuve tiempo para mostrárselos, es un juego de los juegos que hemos visto aquí. Ustedes pueden jugar en su propio tiempo y pueden ir practicando las preposiciones. All right, very good. Okay, questions? No? No. Okay, so this no, week no. Me gustaría entrar a la sección 3 el jueves. Ya estar allí el jueves, ya podemos hacer un poquito de la sección 3. So, terminen la sección 2, si pueden. Y ahí van avanzando. Okay, very good. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Thank you.